Michoacán, dos trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, se presentaron este viernes ante la Fiscalía General de la República, FGR, tras ser citados por la denuncia que presentó Kansas City Southern de México por el bloqueo a las vías férreas en Michoacán. Víctor Manuel Alvarado Villegas, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 18 de la CNT, dijo que no se conoce a detalle la carpeta de investigación que se generó por la denuncia interpuesta por la empresa Kansas City Southern de México, por lo que se desconoce los delitos que se imputan a los docentes. Descartó que por el momento se tenga información formal de más trabajadores de la educación citados a declarar y se presume que la identificación de los maestros Isidoro y Juana fue hecha al azar, pues no se tiene presunción de por qué son ellos los citados, aunque sí forman parte del Comité Ejecutivo Seccional de Lázaro Cárdenas. Y el cargo que se menciona se conoce solo como un rumor.